What? Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did... Larry! Righto, righto. What's going on here? Oh, sir, I'm arrested. Oh, oh. The Slap. ¡Hey mundo! Aquí es su tío, trayéndoles un nuevo video. Y si les gusta este nuevo tipo de las Poké Reviews, quiero 2000 Poké Likes para traerles mucho, pero mucho más. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan la mínima idea de lo profundo e importante que fue este episodio? No fue cualquier capítulo, pues no dejó muchísimas cosas súper, pero súper esenciales para el futuro del anime. Y este capítulo podría decir yo que marca un antes y un después, de ahora en adelante, en la historia del anime de Pokémon, de la historia de Ash. Y es por eso mismo que les traigo la hipiante review de Pokémonster capítulo 21. Comenzando viendo a la enfermera Joy preocupada por un huevo que le llegó hace tiempo, pero este no quiere eclosionar. En eso, vemos a Ash y Gon en el laboratorio del profesor Sakuragi, donde él les explica sobre los huevos Pokémon y sus misterios, diciendo que el profesor Elm, ojo aquí, el profesor Elm no había sido mencionado desde hace exactamente 14 años. Que Elm es el encargado de investigar el misterio de los huevos Pokémon, pues nunca antes se ha visto que pongan un Pokémon 1. Diciendo que existen incluso leyendas de que alguien o algo va y deja simplemente los huevos Pokémon. O bueno, tal vez no quieren decir que prostituyen ditos, qué sé yo, hay niños presentes. Go queda muy sorprendido, pues Ash le menciona que ya antes ha visto huevos Pokémon. Y de esta manera, y muy emocionados, parten en búsqueda de algunos para investigarlos. Mientras caminan, y como no es costumbre, el cheater Go encuentra un Exeggutor pensando que era un huevo Pokémon. Se decepciona de que no fuera lo que él estaba buscando, pero de igual forma lo atrapa. Así es, el güey una vez más solo lanza la pinche bola y ya tiene el Pokémon atrapado. Más de 20 años de un concepto de cómo atrapar un Pokémon tirados a la basura. En eso, Ash recibe un mensaje en su rotten iPhone 11, siendo de un retador de la Liga de Campeones. Aquí, por lo visto, como curiosidad, no solo son entrenadores de gimnasio, puede ser cualquier men y te pueden retar en cualquier lugar. Incluso si estás cagando, te pueden venir a retar. Ash, sin dudarlo, y porque de todas formas no le queda otra opción, porque es obligatorio aceptar el reto. El rotten que narra la batalla da inicio al combate 1 versus 1. El entrenador retador elige un Tauros, que se ve que tiene experiencia en el combate, ya que podemos ver que los cuernos de su Tauro tienen marcas de combate. Pero pues retó a Ash, y ya saben qué pasa si retan a este Ash actualmente. Ash, sin batallar, derrota al entrenador rápidamente con su Pikachu. ¡Uf, papi! Creo que no sabes contra quién te metías. Es el prota del anime, y ya no es cualquier prota. Este Ash se dibuja solo, papá. Y dato extra, dejando a un lado al campeón mundial, porque es el maldito campeón mundial Leon, este Ash no ha sido derrotado en ningún momento, papu. Está invicto. Mira cómo está ese campeón, papá. El roto menciona que los datos de la Liga de Campeones ha sido actualizada con la victoria de Ash. En pocas palabras, mundo, aunque no lo mencionen directamente aquí, este entrenador que retó a Ash está en el puesto 1024, o bueno, o tiene 1024 puntos en el campeonato mundial. Y Ash, al derrotarlo como si nada, y ni para calentamiento sirvió el men. Al parecer, Ash ya entró entre los 1000 mejores entrenadores del campeonato mundial. Esto es un dato muy importante, dando a entender que Ash ya no es cualquier entrenador. En esto, nuestro protagonista sintió un llamado,
y dudoso de esto, Pikachu fue hacia donde está él y al ver que está algo dañado su cola por la batalla, deciden ir al centro Pokémon. Al llegar ahí y Pikachu curado, Ash escucha un llamado de nuevo que lo lleva hacia el huevo misterioso, en donde la enfermera Joy les explica que viene de Sinnoh y que ha pasado de cuidador en cuidador, pero este simplemente no eclosiona. Ash intrigado ve que el huevo reacciona a él y así que Joy se lo regala. ¡Uf! ¡El poder del prota! Go celoso le dice que lo acepte y que qué buena suerte tiene. Papi, al parecer aún no sabes con quién estás viajando y durmiendo todavía. Al llegar con el huevo, el profesor Sakuragi les explica un poco más sobre estos. Ya en la noche, una sorpresa los despierta y es el huevo que ha eclosionado, saliendo de él God Riolu 6 Sips. Emocionados y sorprendidos, Riolu escapa del lugar para irse a hacérsela de pedo a cuanto Pokémon se le cruzara en el camino, pues él tiene unas ganas muy grandes de ser más poderoso. Este chico me llena de orgullo. ¡Lo que se aproxima, gente! ¡Lo que se aproxima! Como dato curioso, la camiseta de Go tiene el diseño, o bueno, muy parecido al diseño del equipo místico que vendría siendo Articuno. Más publicidad de Pokémon Go no me sorprende. Ash y Go salen a buscarlos muy preocupados. En eso, cuando se dividen para buscar a God Riolu, Pikachu escucha el rugido de un Onix, así que se dirige al lugar. Al llegar ven a God Riolu haciéndosela de pedo un Onix. Este men hace honor a su próximo tipo con evolucione, porque tiene unos huevotes de acero. Ash al llegar interrumpe la batalla, en donde Riolu puede notar una aura muy poderosa y una conexión directa con él. Mundo, creo que a este punto ya se estarán imaginando qué se aproxima en Pokémon. Riolu ansioso empuja a Pikachu para dar un mensaje de que eres el que quiere agarrarse a putazos con Onix. Ash, emocionado y feliz por el gran coraje de Riolu y que le valió 3 kilos de pito que haya empujado a Pikachu como si nada, al ver el gran coraje de Riolu lo ayuda a combatir haciendo que el maldito Onix escape de un Riolu recién nacido, papá. Así es, un Onix se chingó a un Onix que es 15 metros más grande que God Riolu, sumado a que es un recién nacido, sin mencionar que nació ya con un ataque aprendido. Es que no tengo palabras para describir esto. Terminando la batalla, Ash al ver a God Riolu muy agotado le dice que lo va a cargar al centro Pokémon, pero este orgullosamente lo rechaza y se va caminando hacia el centro Pokémon, y de esta manera demostrando los huevotes de acero que tiene este God Riolu. Ya en el centro Pokémon y recuperado por completo Riolu, al ver que puede escuchar a Ash y que tiene una extraña conexión con él, este le pide a Ash si él lo puede capturar. ¡Ojo! No que Ash lo capture, sino que God Riolu capture a Ash, donde este acepta y Riolu lo captura. De esta manera, gente, de esta manera, Ash se le agrega a su equipo el que podría venir siendo el Pokémon con la historia de más profundidad, más interesante, más misterioso y con el potencial más grande jamás visto en un Pokémon de Ash. Con solo ver este capítulo, gente, se puede intuir que se viene algo gigantesco, algo pero muy grande con este God Riolu. No es cualquier Pokémon, no nos lo presentaron como cualquier Pokémon recién nacido. Es un recién nacido con una fuerza y potencia como ambición por ser más poderoso inmensas, donde apenas al salir del huevo ya derrotó un Onix, un Pokémon que no quería nacer hasta encontrar a alguien digno para él. Así de huevos. Alguien digno para él, y si no, no eclosionaba, no nacía. ¿Se dan cuenta de las inmensas posibilidades de lo grande que puede llegar a ser este Pokémon? Y no solo eso, como menciono al inicio del video, este capítulo marcó un antes y un después, pues confirman literalmente que las películas de Pokémon se centran en un universo alterno, pero esas mismas historias y tramas las están implementando a su manera a la línea principal del anime. Pues como Go le dice en este capítulo a Ash,
eres muy misterioso. Primero, puedes escuchar hablar a Lugia. Esto lo vimos por primera vez en Pokémon 2000, en donde Ash se comunicaba con Lugia en su película. Y luego Go le dice, y ahora Ash, dices que escuchas que te llaman. Esto es el aura que Ash podía emitir y sentir, siendo muy raros los humanos llamados guardianes del aura. Esta peculiaridad era compartida con Sir Aaron, el último al parecer guardián del aura, en la película que vimos de Mew y Lucario, donde estas personas nos explican que podían emitir y sentir el aura de los seres vivos. Esta conexión, como menciono, la última vez que vimos fue en Pokémon Diamante y Perla hace muchísimos años. Y al traerlo una vez más, aquí hace canónica la película de Mew y Lucario, pero traída a la línea principal. No sabemos si Sir Aaron existe en la línea principal del anime. Con esta conexión y ahora, lo que sí sabemos es que Ash es uno de esos prodigios que tienen ese don particular y podría decir que el único en todo el mundo de esta línea principal. Mientras no conozcamos el paradero, si es que existe Sir Aaron, si tienen conexión o si esta película es la única canónicamente la línea principal, pero al parecer no lo es y solo Ash es el único en el mundo por el momento. Con esta conexión y ahora después de más de 15 años, Ash al fin se le brindó un Riolu con esta habilidad que es extremadamente rara, como menciono. Ash solo le faltó decirnos, literalmente papi, soy el niño de las profecías. Primero una conexión legendaria con un Pokémon leyenda haciendo que se transforme en un estado especial nunca antes vista y que derrota a Pokémon en Mega Evolución. Y ahora tengo el don de las aura especial para sentir a los seres vivos y que me conecta con un Pokémon en particular, que es Lucario y Riolu. Con esta habilidad, mundo, se dan cuenta, como menciono, de lo enorme que se aproxima, de lo poderosísimo que va a ser ese Riolu. Si entrenadores que no pueden sentir el aura convierten a sus Lucarios en máquinas de matar andantes, ahora, un entrenador que tiene el don de sentir el aura, siendo el último Sir Aaron que antes lo tenía y ahora es nada más este Ash, se dan tan solo la idea del potencial de este Pokémon y de lo enorme que va a ser este Riolu. Un Pokémon como vimos que tiene ansias de ser poderoso, un Pokémon honorable pero rebelde a la vez por ganas de combatir y ganar fuerza, un Pokémon que nació con habilidades ya aprendidas, ganas de pelear y que ya derrotó a un Pokémon 10 veces más grandes que él, siendo un recién nacido apenas. Es que va a ser imparable. Y si cuando evoluciona Lucario y le agregamos una mega evolución, sumado con el don de Ash de Laura, que con ella se puede comunicar con él, pues eso es una habilidad que nadie más tiene, por lo que nos han dejado claro. Es que esto rebasa lo absurdo del poder. Va a ser imparable. ¡Imparable! Gorriolu atrapa Ash. Un Pokémon titánico se aproxima. El posible Pokémon más poderoso de Ash está a la vuelta de la esquina. Y un Ash que se dibuja solo ahora, papá. Tobías, si es que concursarás, ya llegó tu tiburón. Sí, bueno, quiero decir, soy invicto y nadie más me ha podido derrotar. Soy Tobías, por favor. Oye, ¿cómo te lo digo? Hay un entrenador que se está poniendo peligroso y creo que deberías de temer, amigo. Creo que lo derrotaste hace tiempo, pero ahorita está... ¿De qué hablas? Ni que fuera el diablo. Puedo contra cualquiera. Tienes que tener cuidado allá afuera, Tobías. Te lo digo en buen plan. Como compas. Ten cuidado donde pisas y donde caminas. Que él está allá afuera, esperándote. Se rumora que... El diablo anda suelto. Va pisando el mismo pavimento. Recorriendo el barrio por completo. Igual y me la fleto. Si es que me lo topo. Como quiera los dos estamos igual de locos. El diablo
flow anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, igual y me la fleto, si es que me... ¿Y ustedes? ¿Qué les ha parecido este capítulo? ¿También creen que marcó un antes y un después? ¿Creen que ya este Goryolu le espera un poder indescriptible? ¿Que estamos ante el Pokémon más prometedor y más titánico que va a tener Ash? Es que ya con esto, sin duda, ahora sí creo que ya tiene un 80% de ganar el campeonato mundial. Antes estaba escéptico, pero ya con esto, y porque lo hemos visto en varios animes, esa secuencia o esencia, por decirlo así, que al verlo nos dice, este personaje estará roto en un futuro. ¿Qué opinan al respecto, mundo? Déjenme aquí en los comentarios, me encantaría saber su opinión al respecto. Y eso ha sido todo por esta Poké Review del capítulo 21 de Pokémon Monster. Recuerda, si el video fue de tu agrado, no olvides regalarme un Poké Like para seguir subiendo mis videos al internet. No te pierdas ningún nuevo video, ni una nueva review, ni una nueva noticia del anime de Pokémon, solo aquí, en tu idioma, a primera hora y lleno de hype. Activa la campanita y suscríbete. Ya somos más de 113.000 suscriptores y vamos en crecimiento. Vamos a convertirnos en el canal más grande del anime de Pokémon y que se está actualizando constantemente. Así que activen la campanita y regálenme una suscripción que es totalmente gratis. Hágalo por Goryolu. Hágalo por ese pequeño prodigio. Recuerda, no olvides seguirme tampoco en mis redes sociales. Los links van a estar aquí en la descripción. Y como siempre digo, mundo, les mando un fuerte abrazo y mi aura, parte mía de Pikachu. Sueñen con Goryolu. Se viene. Es que se viene algo titánico, gente. Se viene algo titánico. ¡Hey, mundo! Los invito a unirse a los miembros VIP, donde podrán obtener directos exclusivos conmigo, conversaciones directas en las redes sociales, opción de que escojan los temas de mis próximos videos y muchas, pero muchas más recompensas. Sin más, nos vemos en un próximo video y ojalá que se animen a formar parte de los Pokeaventureros VIP.